El ojo del tigre de Survivor, para cerrar prácticamente el programa del día de hoy. Eso fue el VIP Room Radio y escuchamos al la primera persona que termina, el primer integrante del Bucket List que logró cumplir con todos sus retos. Esperamos por los demás. Recuerden que tenemos todavía hasta el domingo para cumplir con estos retos. Tenemos a Licha súper comprometida. Tenemos a Sandra, que ya está en las últimas, también la señorita Garcini, nuestra legarreta del Facebook, que también ya está a punto de terminar todos sus retos, y va a ser un placer compartirlo con todos ustedes. Esperemos a Sergio Aguilar Castillo. Ustedes díganme, nada más, no es por meter acá candela, pero la verdad, las niñas, mucho más comprometidos que los niños, ¿eh? Al mío trepada en el árbol, clavándose una espina en el brazo. Y ya ni les digo las fotos de los árboles. Ay, no, es que eso de treparse un árbol es como peligroso, ¿no? Oiga, por favor, si ni que se vaya a trepar al de los pinos, ¿no? No estamos pidiendo que se suban por allá. Pero bueno,
Cada quien, tienen aquí el domingo, por favor, échenle ganitas. Saludos para todos los integrantes que ahí les van, por si no los ubican. Está, por supuesto, nuestra amiga Almiux, está nuestra Licha Dorada, Lani Benoit, está Sandra Franco, está Eri Garcini, está Reina Suárez, también incluida en esta generación de el Bucket List. Está nuestro amigo Sergio Aguilar Castillo, está Diego Parriego, está Arthur Merodio, que ya saben que es nuestro Lobos Buap, es como la generación, el último. Bueno para el meme, bueno para la novia, pero para el Bucket List, ¿qué pasó, Memerodio? También está nuestro amigo Lenny Van Mata, que también, bueno, ¿qué les digo? Los cumple muy a su estilo. Nos acaba de mandar su bucket list más actualizado. Visitó no uno, sino dos pueblos mágicos. Claro que sí, se subió una trajinera, pero en una cubeta. Estuvo en una panga, pero no en Xochimilco, sino por allá también, por Isla Mujeres. Ahí lo va cumpliendo, muy a su estilo, pero él va cumpliendo. Está Sergio Aguilar Castillo. O sea, nuestro amigo Javi Du, Alex Manzana. También cumpliendo, por supuesto, él estuvo en Mérida cumpliendo su reto del pueblo mágico. Comió pulpo, que también parece que le parecía demasiado fuerte comer el pulpo, pero ya se lo comió. Está, por ejemplo, su partner, Juan Carlos Brito, dándole ánimos para que cumpla con este reto. Claro que sí, ¿cómo no? Y nos despedimos el día de hoy. Tuvimos un gran programa, tuvimos música de los 80s, platicamos ciertas cosas. Recuerden que el día de mañana tenemos la mano peluda, no dejen de enviar. Vamos a poner un post a buena hora para que compartan, para que tengan por lo menos el dato. Dense el tiempo de grabar un audio, si quieren decirlo en vivo, lo pueden hacer. El día jueves tenemos el programa de Balloon Night Fever para con toda la gente que conformamos la Guardia Nocturna. Vamos a estar en vivo hablando con ustedes, presentando ya el programa de Barú, ya para que se suelte y se vaya Barú, vuele con sus propias alas. Tenemos todavía pendiente el programa con Estamos Locutoras. Recuerden, Estamos Locutoras, por favor, a usted, ama de casa, que gusta de escuchar el VIP Room Radio y dice, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer algo, lo pueden hacer, lo platicamos, por supuesto. Teníamos ya dos ahí que de repente se me perdieron, Reina, se me perdió, como que ya nada más va y viene, pero no se incluye. Y Dena Sango, que también nos mandó un demo bastante bueno, pero también se perdió. Entonces recuerden un poquito de tiempo, compromiso. Recuerden también que si quieren hacer un programa, una especialidad, noto, por ejemplo, que nuestro amigo Álvaro Echeverría Romero es melómano, le sabe, le halla y tiene muy buenas recomendaciones. Si quieres hacer algún programa especial, tienes algún material exclusivo, lo podemos hacer. Porque de eso se trata VIP Room Radio. No solamente es el lema del grupo, también de este programa y de toda la estación. Todos somos VIP Room. Que tenga muy buena tarde. Se despide su amigo Carlo Vázquez. Bye bye. To laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. This boy, don't cry. Boys, don't cry. I would get down on my knees and beg. To laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. These boys don't cry. Boys don't cry.
found love been hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Todos somos VIP Room.